tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a este semanario departamental TV. Aquí estamos para compartir una nueva semana juntos y lo hacemos aquí en la ciudad de Tavosi, en este lindo lugar, el lugar de encuentro de toda la población, como es la Plaza Central, Plaza San Martín. Y estamos aquí en el comienzo de nuestro programa porque festeja Tavosi 114 años de vida. El 29 de julio, aniversario número 114, habrá acto central aquí en este lugar. Y en este lugar, el sábado, desde las 10 de la mañana, fiesta para toda la comunidad, con comidas típicas de las distintas colectividades, con feria de artesanos, con música, la banda de música de la Policía de Entre Ríos, la participación, como siempre, del amigo Ariel Maidana, la Tropa Iván, para cerrar una linda fiesta aquí en Tavosi. Y también en este semanario departamental TV, además de Tavosi, lo que ocurría material pendiente en Piedras Blancas, con el 9 de julio, locro, y la fiesta que realizó el municipio con el concurso de locro. Tenemos la palabra del intendente, obviamente, Gino Mezquida, además la palabra de Monchito Merlo, que estuvo en el escenario acompañado por Maravillas Alemanas, entre otros. Y también, hablando de locro, fiesta regional de locro en Oro Verde, donde estuvimos allí junto a los Palmaé, majestuoso del chamamé, también Maravillas Alemanas, y la palabra de su intendente Oscar Toledo. En este semanario departamental TV, la actualidad de toda nuestra región resumida en estos próximos minutos, como cada semana. Nos presentamos y luego sí el desarrollo de la información de todo para la campaña. Desde Tavosi, en el aniversario 114. El tiempo es lo único que no podemos recuperar. Y nosotros llevamos 20 años. ...7.300 días de crecimiento constante, ...175.200 horas de compromiso con vos, en este vínculo que se refuerza año a año. ¿Cuántas palabras cumplidas en 20 años? ¿Cuántas sonrisas regaladas? ¿Cuántos abrazos? ¿Cuántas manos estrechadas, comprometiéndonos a futuro? Decir que sí, ¿cuántas veces? Hoy, luego de 20 años de camino, miramos hacia atrás con el orgullo de cada paso dado. Esperanza Blanca, 20 años en familia. En Entre Ríos podemos vivir nuestra historia porque recuperamos espacios públicos que son parte de nuestra identidad. Con obras cuidamos el patrimonio cultural de las y los entrerrianos. Gobierno de Entre Ríos. Empresa San Vicente, Shab José Mario, transporte de pasajeros. San Vicente, con la experiencia y confianza de 60 años en el transporte. Servicios regulares desde Cerrito a Paraná y viceversa. Llegamos a María Grande, Federal, Sauce de Luna, Bobrin, Alcaraz, Sosa, Tavosi y Viale. Viajes especiales y tours de compras toda la semana. Empresa San Vicente. Reservas e informes San Martín y 12 de octubre. María Grande. Teléfono 4-940-042. San Vicente. 60 años a su servicio. Cooperativa de Servicios Públicos El Tala Limitada, siempre mirando para adelante. Proteger Seguros Generales. Rocío Shepens, productora en seguros. Somos representantes de las compañías más confiables. Instituto Provincial del Seguro. Seguros Rivadavia. Medical Work. A la hora de protegerte a vos, a tu familia y a tus bienes, proteger Seguros Generales.
Moreno y Albornoz, Cerrito. Teléfono 4-891-309. Proteger Seguros Generales, ¿en qué podemos ayudarlo? Proteger, estamos seguros. Armas, compramos personales, en solo unos minutos es fácil acceder. Lo que eres, lo tenés, con Armas vos podés, descuentos, beneficios exclusivos. Armas, lo que eres, lo tenés, con Armas vos podés. Armas. Señor transportista, Productos JR cuenta con Urea U32, un agente reductor líquido de gases de alta pureza y calidad, disponible en envases de 10, 20, 200 y 1000 litros. Productos JR, elaboramos y distribuimos desde siempre una gran variedad de productos de primera calidad. Productos JR, comprometidos con lo que hacemos, comprometidos con el cuidado del ambiente. Productos JR, Antártida Argentina 153, Cerrito, teléfono 4890-392, email productosjr@hotmail.com. Productos JR, compromiso con la calidad. Servicentro Silvestre. Combustibles, lubricantes, accesorios, mini shop. Servicentro Silvestre. Trayectoria, calidad y buena atención. Servicentro Silvestre y Combustibles Acción. Toda la energía para hacer y para crecer. En Cerrito, Servicentro Silvestre es Acción Energy. La mejor calidad en todo. Estación de servicio YPF El Empalme. Venta de combustibles. Somos distribuidores mayoristas de lubricantes YPF. Además, encontrarás todos los accesorios para todo tipo de vehículo. Baterías, venta de gas. Descarga la app de YPF y obtené importantes beneficios. Podrás pagar con más agilidad desde el celular con QR. Entérate de las últimas novedades Serviclub. Canjea premios y beneficios. Acceder a premios Serviclub por menos puntos y descuentos especiales en combustible. Estación de servicio YPF El Empalme. Atendemos todas las tarjetas de crédito y débito. Estación de servicio YPF El Empalme. Estamos al servicio las 24 horas. Termas de María Grande inicia la temporada con su piscina techada remodelada. Vas a disfrutar de cascadas en rocas volcánicas. Además, hotel, cabañas, spa, gastronomía y todo lo que necesitas para relajarte y disfrutar. Volvamos a lo natural con Termas de María Grande. Ruta 10, kilómetro 36 y medio, a 60 kilómetros de Paraná. Termas de María Grande. Seguinos en redes. Bien, Intendente Diego Plassi, aquí en El Pingo, en una de las obras, aquí con trabajo de la cooperativa, con visita nada más y nada menos que la gente de UNOPS, bueno, que está en Buenos Aires, pero hay gente extranjeros aquí en este realizando un trabajo en cuanto a la higiene y seguridad de lo que se está haciendo. A ver, coméntenos cuál es la experiencia que están teniendo en esta mañana. Bueno, primero para nosotros es un placer y un orgullo de que hayan elegido la localidad del Pingo para poder venir, no solamente de UNOPS Argentina, sino de UNOPS a nivel internacional. Por eso hoy hay gente de Copenhague, gente de Estados Unidos que han llegado acá a esta localidad para poder ver la obra que se está haciendo de conexiones domiciliarias de agua y cloaca. Ellos están asombradísimos por el trabajo que están haciendo, pero sobre todo apuntando a esto, a lo que siempre decimos, que da mejor calidad de vida a la gente. En ese sentido, estamos avanzando muchísimo en esta localidad, porque por suerte tenemos
en la red de tanto de agua como de cloaca al 100%, y eso va a permitir a que toda la gente pueda conectarse a las redes. Así que bueno, agradecer a la cooperativa Contrucop que está llevando adelante la obra, pero más que todo sentirse orgulloso de que nuevamente el Pingo ha sido elegido en la zona y en el país para que la gente de otros países puedan visitarnos y ver el trabajo que hacemos en esta localidad. Bueno, muy bien, realmente importantísimo esta actividad, y que bueno, demuestra también la responsabilidad que lleva adelante el municipio con las gestiones y también la cooperativa en el trabajo. Tal cual, creo que esto es un reconocimiento más a la buena gestión y al esfuerzo que llevamos a la localidad del Pingo. Queremos crecer, y para crecer se necesita también el apoyo de no solamente de funcionarios nacionales y provinciales, sino también el apoyo y el reconocimiento de funcionarios de otro país que han visitado esta localidad, y eso más que todo nos da mucho placer, como dije recién, pero nos da el hincapié necesario para seguir trabajando y creciendo en la localidad del Pingo. Es un incentivo más a la gestión que llevamos adelante acá. Aquí estamos en el Pingo, contentos todos, haciendo una misión de higiene y de seguridad. Venimos de la oficina de UNOPS en Buenos Aires, de la oficina regional en Panamá y también de nuestra sede en Copenhague. Actualmente UNOPS está implementando, apoyando al gobierno de Argentina a implementar varias obras en todo el país. Entonces, para esa misión en particular, queríamos ver las obras emblemáticas, digamos, para mostrar cómo nuestros asociados, los cooperativos, están implementando los temas de higiene y seguridad. Entonces, por eso llegamos aquí al Pingo, contentos todos, y hemos reconocido, hemos visto la alta calidad que la cooperativa está aplicando las normas de higiene y seguridad. Lo felicitamos, el trabajo que van haciendo. También, como siempre, damos unas sugerencias de la mejora para asegurar que la infraestructura pública siempre va mejorando para el pueblo. Y muchas gracias por darnos la bienvenida y felicidades por la obra. Pausa, cuando regresemos nos metemos aquí en Piedras Blancas para lo que es la fiesta del locro en este 9 de julio, con la actuación nada más y nada menos que la de Monchito Merlo, Hernán Narváez, Maravillas Alemana, y además entrevista con Monchito Merlo y el intendente Gino Mejida. Ya regresamos. En Entre Ríos podemos vivir nuestra historia porque recuperamos espacios públicos que son parte de nuestra identidad. Con obras cuidamos el patrimonio cultural de las y los entrerrianos. Gobierno de Entre Ríos. Estación de servicio YPF El Empalme. Venta de combustibles. Somos distribuidores mayoristas de lubricantes YPF. Además, encontrarás todos los accesorios para todo tipo de vehículo. Baterías, venta de gas. Descarga la app de YPF y obtené importantes beneficios. Podrás pagar con más agilidad desde el celular con QR. Entérate de las últimas novedades Serviclub. Canjea premios y beneficios. Acceder a premios Serviclub por menos puntos y descuentos especiales en combustible. Estación de servicio YPF El Empalme. Atendemos todas las tarjetas de crédito y débito. Estación de servicio YPF El Empalme. Estamos al servicio las 24 horas. Sin mosquito no hay dengue. Para reproducirse solo necesita agua quieta y sombra. Cualquier recipiente de tu casa puede ser un criadero. Evita que se reproduzca. Tira objetos que puedan acumular agua y no sean útiles. Lava bebederos, canaletas y floreros con agua y cepillo. Tapá tanques, tachos y depósitos de agua. Girá todos los elementos que acumulen agua. Si tenés fiebre, dolor de cabeza o muscular, vómitos o sarpullido, no te automediques. Consultá a tu médico. Cerrito Ciudad, Municipalidad de Cerrito. Servicentro Silvestre. Combustibles, lubricantes, accesorios, mini shop. Servicentro Silvestre. Trayectoria, calidad y buena atención.
Servicentro Silvestre y Combustibles Acción. Toda la energía para hacer y para crecer. En Cerrito, Servicentro Silvestre es Acción Energy. La mejor calidad en todo. El juego de siempre ahora en su nueva modalidad tómbola.bet.ar. Apostá tus números desde tu celular y jugá tu suerte online con tómbola.bet.ar de IAFAS. Proteger Seguros Generales. Rocío Shepens, productora en seguros. Somos representantes de las compañías más confiables. Instituto Provincial del Seguro. Seguros Rivadavia. Medical Work. A la hora de protegerte a vos, a tu familia y a tus bienes, proteger Seguros Generales. Moreno y Albornoz, Cerrito, teléfono 4-891-309. ¿Proteger Seguros Generales? ¿En qué podemos ayudarlo? Proteger. Estamos seguros. Vos ya lo sabés. En verano, el aire acondicionado en 24 grados. No te olvides de limpiar los filtros. Usa la plancha una vez al día. La ropa debe estar bien seca para evitar desperdicios de calor. Cuando uses el lavarropa, no sobrepases la capacidad máxima. Y aprovecha el programa económico para lavar poca ropa. Descongela periódicamente la heladera. Evita dejar luces encendidas si no es necesario. Usa lámparas de bajo consumo. Requieren menos energía y duran más. Mantén limpios los focos. La energía bien usada nos beneficia a todos. Y lo principal, beneficia a tu bolsillo y al medio ambiente. Es un consejo de la Cooperativa de Servicio Público, El Tala Limitada. En obra. Trabajamos en nuevas autovías, caminos de la producción y en accesos a pueblos y ciudades. Porque nuestro compromiso es el bienestar de todos. Gobierno de Entre Ríos. Más entrerrianos se suman al servicio de gas natural. Obras invisibles, pero esenciales para la producción y el desarrollo de nuestra provincia. Con recursos propios, trabajamos en la ampliación de redes, gasoductos e infraestructura de gas natural en más de 60 ciudades. Con vos, hacemos futuro. Gobierno de Entre Ríos. ¿Conoces cuál es tu rol en el tratamiento de envases vacíos de productos fitosanitarios? La Ley Nacional 27.279 evita que los envases sean abandonados en el campo y establece responsabilidades a todos los actores de la cadena. Las empresas que producen fitosanitarios son las responsables de implementar y financiar el sistema de gestión integral de envases vacíos de fitosanitarios, teniendo en cuenta todo el ciclo de vida del envase. Si sos productor, debes lavar los envases que usaste en el momento de carga de la pulverizadora, a través del triple lavado o lavado a presión.
y almacenarlos adecuadamente hasta llevarlos al centro de almacenamiento transitorio más cercano. También podés sumarte a las campañas de recepción itinerante de envases en tu zona. Si sos distribuidor, podés colaborar con la difusión de la información o con la administración y gestión de un centro de almacenamiento transitorio. Todos somos responsables de tener un campo más limpio. La verdad que es un día muy esperado por las 13 familias que van a ocupar estas viviendas tan lindas que estamos viendo, que estamos entregando. El tema de vivienda habla de inclusión, ya que son familias que no cuentan con un sueldo fijo y es la manera de llegar a ellos con una vivienda digna. Más que para uno es pensar en el futuro de ellos y que ellos puedan vivir en una vivienda digna y propia, y también destacar que es un derecho que tenemos como ciudadanos y que ellos se lo merecen también. Porque el sueño de la casita propia, lo más lindo que la familia puede tener. Seguimos en este nuestro semanario departamental TV, ahora en plena fiesta del locro, con la actuación de Hernán Narváez en el escenario. Nosotros estamos presentando lo que ocurría aquí este 9 de julio, una fiesta tradicional en el Día de la Independencia en esta localidad, como es compartir con toda la comunidad un locro comunitario. De hecho, se transformó en una fiesta para toda la comunidad y además de localidades vecinas. Aquí un concurso del locro, 15 fueron los participantes, un ganador y una mención especial. Después del almuerzo comunitario del locro, la actuación de Maravillas Alemana, Monchito Merlo y Hernán Narváez, que en este momento está en su show. Este es nuestro producto que conseguimos aquí, este es nuestro contenido desde Piedras Blancas en la fiesta del locro. Además, la palabra de Monchito Merlo, que habló con nosotros, y la del intendente Gino Mejida. Esta es la cobertura aquí en Piedras Blancas del Semanario Departamental TV. Bien, intendente Gino Mejida, hoy en un día muy particular, en el Día de la Independencia, hoy en una linda fiesta que convocó a los vecinos de Piedras Blancas y a muchísimas zonas, la fiesta del locro, ¿cómo le va? Buen día. Buenas tardes. Buenas tardes, sí, sin duda, estamos acá desde las 10 de la mañana que empezó el acto protocolar por el 9 de julio, por el Día de la Independencia, así que tuvimos un emotivo acto protocolar con las instituciones, con las escuelas de danza, y bueno, después fue lo que es el concurso locrero, el almuerzo con todos los locreros, así que con un gran marco de público que nos han visitado y gente de acá de Piedras Blancas que ha venido a degustar, ¿no? Entre gente de afuera y gente de Piedras Blancas que han venido a degustar los distintos locros. 14 locreros hubo, en el cual estuve incluido porque también cociné locro. Así que... ¿Ya bueno, se conocen los ganadores o no? ¿Eh? ¿Se conocen los ganadores? Sí. Hugo Gómez, un locrero de toda la vida, que ha estado ligado a la actividad gastronómica, fue el primer puesto. Y hubo una mención especial para Rosa Sánchez, que fue 15 a 14 en los puntos. Así que, bueno, fue algo muy lindo lo que estamos viviendo, ¿no? Porque, bueno, después del almuerzo empezamos con el baile, con Maravilla Alemana, después con Monchito Merlo, y ahora estamos esperando a que suba Hernán Narváez a dar su show, ¿no? Bien, ¿esta fiesta se trata de instalar todos los años ahora? Sí, una fiesta que ya se hacía acá de otra forma, pero se hacía en Piedras Blancas, y bueno, por la pandemia y todas esas cosas que venían pasando, no se pudo hacer, y bueno, hoy, este 9 de julio, pudimos volver a la fiesta del 9 de julio, al locro del 9 de julio, y dándole la impronta
la impronta de traer grupos de renombre y la impronta principal, que fue la de hacer un concurso de locrero el día del 9 de julio. El locro, algo típico, ¿no? De las fiestas patrias, ¿no? Y bueno, en este sentido hicimos un concurso de locreros y ha salido todo muy, muy lindo, muy, muy, muy perfecto. Bien, un breve balance de lo que fue la visita del gobernador hace poquitos días. Sé que ayer, el jueves creo que estuvo con él también en La Paz. El balance de la visita del gobernador y de la vicegobernadora. Sí, la verdad que nos visitó el gobernador, en el cual inauguramos la unidad de educación inicial, el jardín de infantes, ¿no es cierto? Entregamos 10 viviendas del plan provincial, así que son 10 familias que tienen su casa propia. Recorrimos la obra del jardín maternal municipal con fondos del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación y en conjunto con la provincia, que se está ejecutando. Recorrimos la obra de ampliación y remodelación de la escuela secundaria Pablo Pedro Bardín, una obra muy esperada por Piedras Blancas, por toda la comunidad, que viene de hace muchos años, del 2003 el expediente, y hoy hemos logrado que la obra se esté ejecutando. Así que también recorrimos eso y se han hecho anuncios de la pavimentación del acceso. ¿Eh? La pavimentación, la repavimentación. Del acceso de la ruta 12 por la A03 hacia el acceso a Piedras Blancas y la avenida Tuyango, que sale la semana que viene, sale el decreto de le llamó licitación. Y también hemos estado esta semana en Paraná, en la apertura de sobres, que fue el secretario de Obras y Servicios Públicos de la Municipalidad, en la apertura de sobres de lo que es el arroyo Fray Diego, un puente que pasa sobre el arroyo Fray Diego, que une Piedras Blancas con Puerto Algarrobo. También, bueno, en el día de ahora, de ayer, he acompañado al gobernador Gustavo Bordeda a La Paz, en el cual inauguró la escuela French, una gran escuela en la ciudad de La Paz, y entregó 20 viviendas a 20 personas, de 20 familias de la ciudad de La Paz. Así que bueno, ha sido una semana a full, y inaugurando lo que es esta fiesta hoy, que la verdad superó todas las expectativas. Intendente, por último, pasa mitad de año, se piensa siempre en las temporadas de verano. Estamos en la puerta de las vacaciones de invierno, que seguramente habrá actividades, pero bueno, el río, el comportamiento del río, ¿qué expectativa tiene para el verano? Sí, ahora estamos trabajando, porque bueno, como vos sabrás, el río nos jugó una mala pasada, al tener un brazo del río Paraná, nos jugó una mala pasada que se secó en la temporada anterior, pero hoy hemos cambiado el lugar de la playa y estamos trabajando en eso, porque aunque baje el río vamos a tener playa igual, así que hemos cambiado el lugar de lo que va a ser la playa del Saucedal, es en el Saucedal, pero en otro lugar. Playa va a haber esta temporada. Playa va a haber, así que estamos trabajando en eso. Y bueno, invitar a todos para las vacaciones de julio, ahora que ya inician mañana, que vengan a pescar a Piedras Blancas, a descansar a Piedras Blancas, que es un lugar extraordinario. Tenemos el camping El Pirayú, tenemos la Posta del Cardenal y tenemos cantidad de alojamientos privados que están esperando que los turistas nos visiten, ¿no? Y bueno, y trabajando para el verano, para que sea un verano extraordinario, y en ese sentido vamos a ir trabajando en esta mitad de año hacia fin de año, ¿no? Bueno, estamos lindos, Piedras Blancas, seguramente fruto de las gestiones que están realizando, así que felicitaciones, y bueno, estaremos por acá en cualquier momento. Muchas gracias y un gran saludo para todos los televidentes de tu canal. De esta presentación aquí en Piedras Blancas, ¿cómo le va? ¿Cómo va, Luis? Séparo, es un gusto a toda la paisanada de toda la zona de Cerrito y zonas aledañas, el abrazo fraternal de quien tiene el gusto de hablarle, y gracias por llevar esta reflexión de música, de familia, de juntarnos en este tiempo que nos permite, por otro lado, después de haber pasado unos momentos no buenos. Así que muchísimas gracias, Luisito. Bien, y llevando todos los clásicos del chamamé de Monchito a muchísimas partes del país, ¿no? Sí, por suerte andamos de un lado a otro, gracias a Dios. Hemos estado viniendo de allá de Río Negro, donde estuvimos en una gran fiesta, en Viedma, en la capital.
Y bueno, y ahí recorriendo, allá por el Vesia, nos toca Buenos Aires mañana, si Dios quiere y el tiempo lo permite. Y bueno, andamos, gracias a Dios, llevando la música, que esto que nos pertenece. Bien, Monchito, muy pronto en Paraná Campaña también, porque estará en Asenca, ¿no? Sí, vamos a estar en Asenca, en Canadá, con Nacho Pérez Elena y su compañía. En la fiesta de la democracia. Dios mediante vamos a estar. Después vamos a estar en La Paz, en noviembre, en el homenaje a don Horacio Guaraní, con el chaqueño palavecino y demás. Y bueno, así que andamos de un lado para otro. Gracias. Pero ¿cuál es la opinión que tiene la nueva generación? Que el chamamé y que bueno, convoca, en el caso de Celevera, por ejemplo. Es una enviada de Dios, de ayuda a la música. Es impresionante el impacto que hay, que causa Celevera. Tal vez así que... ¿Van a estar en Buenos Aires juntos? Vamos a estar en Buenos Aires. Le pidieron actuar en el Gran Rex y ella dijo, si va fulano de tal... Monchito. ¡Oh, voy! Y bueno, nos invitaron, vamos con el conjunto, con Simón también. Y allá vamos a estar el 16 de septiembre, 16 y 17 de septiembre. Bueno, qué lindo sería ir a verlos, ¿eh? Sí, muy bonito, ¿no? Lo de Celevera, la chica que estaba de acordeonista, que estuvimos en Río Negro tocando juntos. Así que muy buena, son chicas de 16 años y ya defendiendo el chamamé, causando un movimiento sísmico chamamecero. Lo veo en los chicos, en los gurisitos que cantan sus temas. Y bueno, la suerte de que ejecutan temas que uno ha compuesto también. Y así que más allá de eso, es muy bueno lo que siempre, todo movimiento musical, más allá que a uno le pueda gustar o no, siempre es bueno cuando es música nuestra. No se pierda el chamamé, que no se pierda. Que no se pierda el chamamé. Porque esa es la lucha que han hecho y dejaron su vida don Ernesto, don Tránsito, Mario Millán Medina, por nombrar algunos, don Abelardo Di Mota, Isaco, Tránsito, bueno. Así que hay chamamé para rato. Y usted está en esa historia, grande el chamamé. Andamos en la lucha, andamos en la lucha gracias a todos los que te nombré. Muchas gracias. Gracias a vos, Luisito, y saludos a todos. Bueno, muchas gracias, Luisito. Desde la cuna de la bandera Rosario de Santa Fe, llega a Piedras Blancas con un acervo sincero, se llama Monchito Merlo, el señor del chamamé.
ciudades testigos de tanto placer. Llenaban de trinos el patio florido en las mañanitas y al atardecer. Todo fue cambiando porque en nuestras vidas llegaron los celos y el amor quedó solitario y triste allí abandonado, pagando las culpas por tu incomprensión. Amor de mis sueños, quiero ser el dueño de tu corazón. Volvamos a amarnos como en otros tiempos, dejemos que el viento se lleve el dolor. Los días felices vividos contigo, las aves testigos de tanto placer, llenaban de trinos el patio florido en las mañanitas y al atardecer. Todo fue cambiando porque en nuestras vidas llegaron los celos y el amor quedó solitario y triste allí abandonado, pagando las culpas por tu incomprensión. Quiero ser el dueño de tu corazón. Volvamos a amarnos como en otros tiempos. Dejemos que el viento se lleve el dolor. Dejemos que el viento se lleve el dolor. Corazoncito batido, porque no quiero.
siento. Poco a poco vas muriendo, por Dios, vuelve, vuelve a amar. Y verás, mi pobre corazón, que el verdadero amor aún no has conocido. Y sabrás lo que es una ilusión, lo que es la bendición de un pecho florecido. No podrás negarte a la sonrisa, cuando sientas mis caricias tendrás ganas de soñar. Tendrás ganas de soñar. Pausa cuando recemos aquí en Aldea Santa María, Fiesta del Amigo, organizado por el Centro de Salud. Ya volvemos. En Entre Ríos podemos vivir nuestra historia porque recuperamos espacios públicos que son parte de nuestra identidad. Con obras cuidamos el patrimonio cultural de las y los entrerrianos. Gobierno de Entre Ríos. Señor transportista. Productos JR cuenta con Urea U32, un agente reductor líquido de gases de alta pureza y calidad, disponible en envases de 10, 20, 200 y 1000 litros. Productos JR, elaboramos y distribuimos desde siempre una gran variedad de productos de primera calidad. Productos JR, comprometidos con lo que hacemos, comprometidos con el cuidado del ambiente. Productos JR, Antártida Argentina 153, Cerrito, teléfono 4890-392, email productosjr@hotmail.com. Productos JR, compromiso con la calidad. Con tecnología de última generación, cuidando cada detalle en la producción y distribución de nuestros productos. Trabajando con valiosos recursos humanos de la región y preservando el medio ambiente. Indavisa es una empresa que produce avicultura de calidad. Empresa San Vicente, Shab José Mario, transporte de pasajeros. San Vicente, con la experiencia y confianza de 60 años en el transporte. Servicios regulares desde Cerrito a Paraná y viceversa. Llegamos a María Grande, Federal, Sauce de Luna, Bobri, Alcaraz, Sosa, Tabosi y Viale. Viajes especiales y tours de compras toda la semana. Empresa San Vicente. Reservas e informes San Martín y 12 de octubre. María Grande. Teléfono 4-940-042. San Vicente. 60 años a su servicio. Si sos de Cerrito y aún no recibiste la primera dosis de la vacuna contra el coronavirus, inscribite. Acércate a la Biblioteca Municipal Federico Schroeder, de lunes a viernes, de 7:30 a 12:30 y de 14 a 17 horas. Las inscripciones se realizan de manera personal presentando el DNI. Por consultas, comunícate al teléfono 343-4054-492. Hospital José María Miranda, Municipalidad de Cerrito. El tiempo es lo único que no podemos recuperar. Y nosotros llevamos 20 años. ...7.300 días de crecimiento constante. ...175.200 horas de compromiso con vos, en este vínculo que se refuerza año a año. ¿Cuántas palabras cumplidas en 20 años? ¿Cuántas sonrisas regaladas? ¿Cuántos abrazos? ¿Cuántas manos estrechadas, comprometiéndonos a futuro? Decir que sí, ¿cuántas veces? Hoy, luego de 20 años de camino,
miramos hacia atrás con el orgullo de cada paso dado. Esperanza Blanca, 20 años en familia. Sábado 5 de noviembre, segunda edición de la Fiesta Provincial del Guiso en el Pingo. Desde las 18 horas, en el predio frente al camping municipal. Concurso El Mejor Guiso. Stand de artesanos y emprendedores. Danza y música en el escenario. Llega la banda La Berizo. Anticipadas en venta. Ingresa a www.miltickets.com.ar. Organiza Municipio de El Pingo. Gestión Diego Plassi. Estamos llenos de historia, algunas que no perdonan y que pierden el razón. Al pasar se escucha un grito que viene por el pasillo y grita: no te vayas hoy. Contamos con gente con muchas ganas de trabajar, de producir. Hombres y mujeres que se levantan mucho antes de que salga el sol para trabajar la tierra, para ocuparse de sus animales y sus campos y asegurarse de que el fruto de los suelos llegue a destino. Esta es nuestra historia, pero también es nuestro futuro, porque tenemos una misión que no cambia. Encontrar nuevas formas de mejorar la calidad de vida de nuestros asociados. El futuro seguramente traerá nuevas y diferentes necesidades. Y allí estaremos nosotros, una vez más, tratando de encontrar nuevas soluciones para seguir evolucionando juntos. Seguimos en este nuestro semanario departamental TV, ahora desde aquí, Aldea Santa María, en el Salón Parroquial, donde se está llevando a cabo la fiesta del amigo, tradicional fiesta que organiza el Centro de Salud de esta localidad. Y aquí llegamos para compartir las imágenes de la cena, el baile típico alemán, la comida, la cena típica alemana también, y la palabra de Walter Rausch, el presidente de la Asociación Cooperadora del Centro de Salud, y Anabela Gauss, la directora del Centro de Salud, con una colaboración muy particular del amigo José Luis Sac. Esta es la cobertura y a nuestra manera del Semanario Departamental TV. Noche de Aldea Santa María aquí en el Salón Parroquial. Es una noche muy especial para nosotros, porque hoy estamos, por un lado, festejando el Día del Amigo, pero por otro lado, esta posibilidad
de rendir un homenaje a tantas personas que pusieron el hombro para que en su momento la aldea Santa María tuviera su centro de salud. Hoy estamos homenajeando a esas personas, pero también estamos realizando esta fiesta, este encuentro, este reencuentro, para objetivo final poder tener también recursos genuinos para seguir trabajando. Este es un trabajo que lleva adelante la cooperadora de esta institución, de este centro de salud de aquí de la aldea Santa María. Y por supuesto, vamos a hablar con la directora. Queremos conocer específicamente cuáles son los servicios que presta el centro de salud de la aldea. ¿Cómo le va? ¿Cómo anda? Los servicios que prestamos es medicina familiar y general. Yo estoy a cargo. Atendemos desde bebés hasta ancianos. Si el paciente requiere ir a atender a domicilio, hacemos atención en el domicilio. Tenemos odontología, últimamente equipada con un sillón de última generación. Tenemos kinesiología. Tenemos cardiología. Tenemos psicología también. Y fonoaudiología, me estaba olvidando, y fonoaudiología. Cada vez estamos completando más los servicios, mucho es gracias a la cooperadora, que nos ayuda mucho con los aportes, todos estos beneficios. Gracias a la cooperadora estamos renovando todo, renovamos los muebles, renovamos el equipamiento. Nos pintó todo el centro, la cooperadora, nos ayuda al pago de justa, la fonoaudióloga, por ejemplo, nos ayuda los pagos de los otros prestadores para poder tener cardiólogo entre la comuna, que la comuna siempre es, como decía yo al principio, es un equipo muy grande y muchas personas silenciosas que también van ayudando. La cooperadora es una gran cooperadora, es una familia que trabaja a sol y sombra, sin importarle nada y sin importar que se le retribuya. Es unos corazones gigantes y que no dejan que falte nada, que no nos falte nada. Así que bueno, gracias a eso tenemos todos los servicios que necesitamos. Walter Rauch, usted es el presidente de la cooperadora del Centro de Salud. ¿De qué manera ustedes logran tener permanentemente los fondos necesarios para sacar el centro adelante? Bueno, buenas noches. La cooperadora los gastos generalmente los solventa con las cuotas societarias, que bueno, una vez al año estamos cobrando, que tenemos varios socios acá en la aldea. Y bueno, con algunos otros fondos que se consiguen de alguna otra forma, ya sea con alguna rifa, un bingo que hicimos la otra vez, bueno, con esta cena que es el fuerte, digamos, nuestro, lo más grueso, digamos, que ingresa la cooperadora, viene de esta cena, digamos, que bueno, que gracias a Dios hemos tenido un apoyo importantísimo de toda la gente de acá de la aldea y de la zona. De todos lados nos llamaban pidiendo tarjetas, buscando, consultando, a ver que sí quedaban. Tuvimos la suerte de poder vender todas las tarjetas que habíamos hecho una semana antes de la fiesta, que eso no pasa siempre, digamos. Y bueno, y eso quiere decir que la gente realmente apoya al centro de salud y le parece muy importante lo que hace el centro de salud. Y desde ya la cooperadora está permanentemente para apoyar lo que necesita el centro. Tantos servicios que brinda el centro, ¿qué costo tiene para el socio? Bueno, la cuota societaria anual es de 1.200 pesos, que si sacaríamos la cuenta, digamos, en el año son 100 pesos por mes. Bueno, ahora se ha hecho beneficio para grupos familiares de 3 personas o más, digamos, ya se les hace un descuento como para conseguir que se asocie más gente. Y bueno, ya las personas que son socias tienen algunos beneficios y unos descuentos especiales con las personas que se hacen atender acá, con los especialistas que atienden en el centro. Que por ejemplo, en lo que es kinesiología, que bueno, esas partes que el que se hace atender paga una parte, los socios tienen un beneficio especial, digamos. Y una parte paga la cooperadora y bueno, el resto lo paga el socio que se hace atender. ¿Qué horario está atendiendo, doctora? De 7 de la mañana a 1 de la tarde. Y lo que estaría faltando y lo que están solicitando es poder extender el horario en hora de la tarde, ¿no? Sería lo ideal, porque si no las personas quedan sin
una atención en la tarde, se tendrían que ir a las otras localidades. Entonces, ¿existe esa posibilidad? El pedido está de hace muchos años, que venimos pidiendo otra enfermera, por lo menos para poder extender el horario con enfermería y cualquier cosa, cambiar los horarios de médicos, ¿no? Teniendo en cuenta que acá en la aldea hay enfermeras profesionales, sería una excelente posibilidad de trabajo. Sí. Sí, bueno, está pedido, está hablado, así que bueno, esperamos de la respuesta. ¿Qué se viene de ahora en más en el centro de salud, Walter? Bueno, el sueño y anhelo que tenemos desde hace muchos años, ya desde lo que es dirección y lo que es cooperadora, yo hace 4 años que estoy en la cooperadora, es la construcción del centro de salud nuevo, de un edificio nuevo, que tenemos un terreno que se ha donado con ese fin, que bueno, están todas las gestiones hechas, pero bueno, estamos esperando respuesta. Por ahora nos prometieron una ampliación del centro que tenemos, digamos, que bueno, que eso por ahí nos serviría, digamos, por ahí construir un par de consultorios, por lo menos como para tener un poco más de espacio para trabajar más tranquilo, porque el espacio es reducido y bueno, y hay días que se nos juntan dos profesionales y se complica, digamos. Por ejemplo, cuando fue todo este tema de COVID, también se nos complicaba porque no podíamos tener a todos los pacientes en la sala de espera. Había pacientes con otras patologías y pacientes con COVID. Entonces ahí se nos dificultaba el tema de la atención. Teníamos que pedir que nos llamen por teléfono y bueno, por eso necesitamos más espacio. Pero, ¿satisfecho con lo que se ha logrado hasta el momento? Felices, felices. Yo creo que con lo que tenemos, los aportes que hemos tenido, que hemos podido acomodar el techo, que hemos podido tener el centro pintado, también la cooperadora nos puso más luces. La verdad, yo estoy feliz, feliz, y bueno, uno siempre queda como que quiere atender más y a veces no podemos, pero... Sabemos que hay muchas personas anónimas que aportan, pero también me gustaría que agradecieras a las personas que sí se pueden agradecer. Bueno, sí, hay un montón de gente. No podemos nombrarlos a todos, es imposible nombrarlos a todos porque seguro me voy a olvidar de alguien y no quisiera, tampoco es justo, digamos. Pero bueno, por ejemplo, tenemos un socio que está nombrado como que si fuera padrino directamente de la institución y que es socio honorario, que es Roque Rauch, que bueno, que él siempre nos dona un montón de cosas y bueno, hizo un aporte importantísimo para esta fiesta. Él desinteresadamente siempre nos ayuda. Es más, le hemos obsequiado una tarjeta porque, digamos, como socio honorario corresponde, y él nos dijo en el primer momento que él no iba a venir porque a él no le interesaba eso. Él lo que él aportaba era porque él quiere que el centro de salud funcione y funcione bien. Y así con un montón de gente. Yo, como presidente de la cooperadora, he ido a poner la cara y golpear un montón de puertas y nadie me dio vuelta la cara y nadie me contestó que no. Todos me han dicho que sí, a mí y al resto de los integrantes de la cooperadora que han ido a pedir. Así que desde ya agradecido a toda la gente que ha hecho posible esta fiesta, digamos. Y por supuesto a los que han trabajado acá, los mozos, los cocineros, los carniceros, que bueno, esto no es de un día la cosa, esto viene de varios días de trabajo. Y de muchas familias que apoyan también. Muchas familias, la gente que hizo los alfajores, que hicieron torta rusa, todo para vender, todo a beneficio, todo gratis, todo donado. No tenemos palabras para agradecer todo eso. Y bueno, y los alfajores que se han hecho para el postre también. Es todo salió de lo que se ha desprendido de la gente, digamos, que ha apoyado y ha ayudado en esto. Su último mensaje, doctora. Bueno, es agradecer a todos los que formaron parte de esta noche, festejando el Día del Amigo y ayudándonos a poder brindar cada vez más cosas y poder crecer cada vez más. Deseo lo mejor para todos y que nos sigan acompañando con cada pasito que vamos emprendiendo. También fue muy importante este año la aplicación de la vacuna COVID, que la pudimos aplicar a todas las personas, pudimos llegar a todas las personas. Y bueno, agradecer, nada más. Homenajear, recordar y decirle gracias a nuestro amigo y por otro lado para poder colaborar en festejar y celebrar esta fiesta
en honor al Centro de Salud de la aldea Santa María. Después vamos a contarles algunas historias, porque siempre es lo más lindo que nos han legado nuestros padres, nuestros abuelos, esas historias que surgieron aquí en la aldea, historias que tienen de alguna manera mucha relación con el Centro de Salud, con ese edificio donde está funcionando ahora. Pero simplemente decirles gracias por estar, por colaborar. Señoras y señores, nos quedamos sentados, hacemos un rato, unos minutos de silencio. Yo quiero convocar al señor presidente de la Asociación Cooperadora. Es la institución que trabaja, que permanentemente está pendiente de las necesidades del Centro de Salud. Así que le damos la bienvenida a su presidente, Walter Rauch. Bueno, buenas noches a todos. Muchas gracias por estar acá con nosotros esta noche. En nombre de toda la cooperadora les quería agradecer por haber venido. La verdad que para nosotros fue un orgullo poder vender todas las tarjetas que habíamos hecho una semana antes de la fiesta, que eso no suele pasar. Eso demuestra por ahí el interés que tiene la gente en colaborar con el Centro de Salud y en ayudarnos en todo lo que necesitamos. Gracias a Dios, a todas las personas que le hemos pedido algo, nunca nos han dicho que no. Todos han participado, todos han colaborado. De todos recibimos ya sea donaciones de dinero, digamos, como para pagar cosas, o premios acá para sortear para toda la gente con el numerito de la tarjeta. Así que bueno, le damos la bienvenida a todos. Esperemos que pasen una noche muy linda, que el clima nos acompañe bastante, digamos, no hace frío, está muy agradable. Así que bueno, muchas gracias por venir. Y bueno, le doy lugar acá a José Luis para que haga la bendición de la mesa y en un ratito largamos con la comida. Muy bien, gracias. Walter Rauch, el presidente de la cooperadora.
pausa, cuando recemos nos metemos aquí en Tavosi, la palabra de su intendente Liliana Landra para hablar sobre las gestiones que usted viene realizando, obras, balance, al cumplirse esta localidad 114 años de vida. El tiempo es lo único que no podemos recuperar. Y nosotros llevamos 20 años. ...7.300 días de crecimiento constante, ...175.200 horas de compromiso con vos, en este vínculo que se refuerza año a año. ¿Cuántas palabras cumplidas en 20 años? ¿Cuántas sonrisas regaladas? ¿Cuántos abrazos? ¿Cuántas manos estrechadas, comprometiéndonos a futuro? Decir que sí, ¿cuántas veces? Hoy, luego de 20 años de camino, miramos hacia atrás con el orgullo de cada paso dado. Esperanza Blanca, 20 años en familia. En Entre Ríos podemos vivir nuestra historia porque recuperamos espacios públicos que son parte de nuestra identidad. Con obras cuidamos el patrimonio cultural de las y los entrerrianos. Gobierno de Entre Ríos. Vos ya lo sabés. En verano, el aire acondicionado en 24 grados. No te olvides de limpiar los filtros. Usa la plancha una vez al día. La ropa debe estar bien seca para evitar desperdicios de calor. Cuando uses el lavarropa, no sobrepases la capacidad máxima. Y aprovecha el programa económico para lavar poca ropa. Descongela periódicamente la heladera. Evita dejar luces encendidas si no es necesario. Usa lámparas de bajo consumo. Requieren menos energía y duran más. Mantén limpios los focos. La energía bien usada nos beneficia a todos. Y lo principal, beneficia tu bolsillo y al medio ambiente. Es un consejo de la Cooperativa de Servicio Público, El Tala Limitada. Servicentro Silvestre. Combustibles, lubricantes, accesorios, mini shop. Servicentro Silvestre. Trayectoria, calidad y buena atención. Servicentro Silvestre y Combustibles Acción. Toda la energía para hacer y para crecer. En Cerrito, Servicentro Silvestre es Acción Energy. La mejor calidad en todo. Termas de María Grande inicia la temporada con su piscina techada remodelada. Vas a disfrutar de cascadas en rocas volcánicas. Además, hotel, cabañas, spa, gastronomía y todo lo que necesitas para relajarte y disfrutar. Volvamos a lo natural con Termas de María Grande. Ruta 10, kilómetro 36 y medio, a 60 kilómetros de Paraná. Termas de María Grande. Seguinos en redes. Sin mosquito, no hay dengue. Para reproducirse, solo necesita agua quieta y sombra. Cualquier recipiente de tu casa puede ser un criadero. Evita que se reproduzca. Tira objetos que puedan acumular agua y no sean útiles. Lava bebederos, canaletas y floreros con agua y cepillo. Tapá tanques, tachos y depósitos de agua. Gira todos los elementos que acumulen agua. Si tenés fiebre, dolor de cabeza o muscular,
vómitos o sarpullido? No te automediques. Consulta a tu médico. Cerrito Ciudad. Municipalidad de Cerrito. En Entre Ríos estamos en obra. Trabajamos en nuevas autovías, caminos de la producción y en accesos a pueblos y ciudades. Porque nuestro compromiso es el bienestar de todos. Gobierno de Entre Ríos. Proteger Seguros Generales. Rocío Shepens, productora en seguros. Somos representantes de las compañías más confiables. Instituto Provincial del Seguro. Seguros Rivadavia. Medical Work. A la hora de protegerte a vos, a tu familia y a tus bienes, proteger Seguros Generales. Moreno y Albornoz, Cerrito, teléfono 4-891-309. ¿Proteger Seguros Generales? ¿En qué podemos ayudarlo? Proteger. Estamos seguros. Más entrerrianos se suman al servicio de gas natural. Obras invisibles, pero esenciales para la producción y el desarrollo de nuestra provincia. Con recursos propios, trabajamos en la ampliación de redes, gasoductos e infraestructura de gas natural en más de 60 ciudades. Con vos, hacemos futuro. Gobierno de Entre Ríos. ¿Conoces cuál es tu rol en el tratamiento de envases vacíos de productos fitosanitarios? La Ley Nacional 27.279 evita que los envases sean abandonados en el campo y establece responsabilidades a todos los actores de la cadena. Las empresas que producen fitosanitarios son las responsables de implementar y financiar el sistema de gestión integral de envases vacíos de fitosanitarios, teniendo en cuenta todo el ciclo de vida del envase. Si sos productor, debes lavar los envases que usaste en el momento de carga de la pulverizadora, a través del triple lavado o lavado a presión, y almacenarlos adecuadamente hasta llevarlos al centro de almacenamiento transitorio más cercano. También podés sumarte a las campañas de recepción itinerante de envases en tu zona. Si sos distribuidor, podés colaborar con la difusión de la información o con la administración y gestión de un centro de almacenamiento transitorio. Todos somos responsables de tener un campo más limpio. Este viernes 29 de julio, Tabosi cumple 114 años. A las 10 horas inauguraremos la plazoleta Los Inmigrantes frente a la Plaza El Molino. El sábado 30, a partir de las 10, en la Plaza San Martín, realizaremos la quinta Feria de Emprendedores. Encontrarás comidas típicas, chancho asado con pelo, la presentación artística de Alma Litoral, Ariel Maidana, la banda de la policía de Entre Ríos, el ballet de folclore municipal, shows de bailes de distintas colectividades y cerrando el evento, el grupo Tropiván. Entrada libre y gratuita. Invita Municipalidad de Tabosi. Destacados de la semana. La provincia incentiva la exportación de productos entrerrianos. Referentes de los rubros arroceros, citrícola y arandanero junto al gobernador participaron de una misión comercial a Brasil en la que lograron inversiones y acuerdos para potenciar la producción. Se ampliará la jornada en escuelas primarias de Entre Ríos. Así lo establece el convenio que firmó el gobernador con el ministro de Educación de la Nación. A partir de agosto, 188 escuelas pasarán a sumar una hora más de clases. Bordet reafirmó su compromiso con la calidad educativa de las infancias. El gobernador y autoridades de Nación dejaron inaugurada la puesta en valor de 3 jardines de infantes en Paraná. Además, se está trabajando en mejoras edilicias y construcción de nuevos edificios. Forman parte de un total de más de 60 jardines en todo el territorio de la provincia que se están ejecutando y llevando adelante para mejorar la calidad educativa en una edad muy temprana de nuestros chicos. Gobierno de Entre Ríos. Pausa cuando regresemos la palabra de la intendente de esta localidad, Liliana Landra, hablando sobre la actualidad, gestión, obras, repaso, balance al cumplirse 114 años de la ciudad y también lo que se viene para este fin de semana y los lindos festejos.
Estamos en el despacho de la Intendente Municipal de la localidad de Tavosi, a punto de cumplir 114 años y, por supuesto, como cada año aquí, los 29 de julio, que se conmemora el aniversario de la localidad, venimos a hacer un repaso de la gestión que realiza el municipio, en este caso la Intendente de Tavosi, Lila Lalandra, el trabajo que ha venido desarrollando durante todo este tiempo. Difícil contexto para todos los municipios, pero se sigue avanzando en la localidad. Liliana, ¿cómo estás? Buen día. Buenos días, Luis. Sí, tal cual vos decís, el trabajo es continuo. Así que bueno, como bien decís, estamos cumpliendo este 29 de julio los 114 aniversarios de la localidad de Tavosi, de su fundación. Bien, bueno, hablemos un poquito de cómo está la gestión, Liliana, de la obra pública. Vemos permanentemente el trabajo que realizan en el mantenimiento de las calles, no solamente aquí del conurbano, sino que también de la zona rural. Vemos cordón cuneta, se ha finalizado una importante obra que tiene que ver con Enosa, en Barrio La Pampa. Bueno, muchísima actividad, ¿no?, en los últimos tiempos. Sí, la verdad que por ahí haciendo un balance de lo que son estos 2 años y medio de gestión, se han logrado muchas obras, ¿no?, a través de gestiones, por supuesto. Yo creo que iniciando con la obra del ingreso al pueblo, con un aporte que se consiguió desde la vicegobernación, hemos hecho una primera etapa, porque nos falta la segunda etapa, que es un lugar que quedó muy lindo, ¿no?, y aparte muy utilizado por los jóvenes de la localidad que van y se reúnen en ese sector. Después, bueno, en cuanto a obras, el tema de primeras obras que con las que iniciamos, el tema de cordón cuneta en una primera etapa, y la obra, por supuesto, tan importante de desagües cloacales en Barrio La Pampa. Yo creo que son obras fundamentales para los distintos barrios, ¿no?, y sobre todo lo que es los desagües pluviales, que te trae otra calidad de vida. También la obra de construcción y reconstrucción de vereda, todo esto con aportes de Nación, que también se realizaron en distintos barrios de la localidad. La entrega de 13 viviendas sociales que se habían iniciado en la gestión del exintendente Néstor Landra, y bueno, las culminamos en esta gestión y las entregamos con el gobernador y la vicegobernadora. Estamos trabajando en la segunda etapa de cordones cunetas, en la repavimentación de las calles con un aporte del gobierno provincial. En lo que será nuestro parque industrial, también estamos realizando el relleno y afirmado de las calles para luego poder realizar las calles de hormigón, por supuesto. Esperando la obra tan importante que va a ser del edificio de la escuela secundaria, que ya está aprobado. Las 26 viviendas del IAPB, que también se gestionaron, en un momento eran 16, luego logramos 10 más, así que son 26 viviendas para la localidad. Y así, siempre con ganas de hacer cada vez más, ¿no? Y siempre con el apoyo, por supuesto, de tanto del gobierno provincial como del gobierno nacional. Bien, bueno, sí, es cierto, ¿no?, la confirmación del gobernador de más vivienda, algo que estaban ustedes muy preocupados y luchando y gestionando, como es el edificio de la nueva escuela aquí para secundaria, para la localidad. Bueno, avanzan. Exactamente, por eso digo, ya está aprobado, esperamos antes de fin de año ya tener la licitación de esa tan importante obra para la localidad. Bueno, Liliana, en cuanto a lo social, siempre, ¿no?, presente, el municipio es uno de los el intendente, el municipio, siempre la primera puerta que es la que toca el vecino, ¿no? Sí, la verdad que la parte social, estamos trabajando, como bien decía, con todos los vecinos, atendiendo todas las demandas, que ya sean en salud, en alimentación, por ahí están cubiertos para ir con el tema de las tarjetas sociales. Es lo que más por ahí se nota, es el tema medicación. Trabajamos, por supuesto, en conjunto y estamos a disposición del centro de salud mediante la ambulancia que está a cargo del municipio. También algo que logramos en esta gestión, la ambulancia nueva para el centro de salud. También, o sea, en la parte social estamos trabajando todo lo que es en deporte, en cultura. Creo que se ha visto mucho reflejado en esta gestión, ¿no?
Y también permanentemente junto al hombre, sabemos de que hay una dependencia muy grande de la gente de campo acá en Tabosi, ustedes permanentemente también asistiendo las medidas que se pueda y del ejido los caminos rurales. Sí, eso es algo muy importante y también es una demanda constante, siempre que por ahí se necesita alguna reparación, los vecinos nos están llamando y tratamos siempre de cumplir, ¿no? De llegar al vecino de la zona rural para que los caminos estén en condiciones para que ellos puedan sacar su producción. ¿Siempre están en contacto con Alicia, con la gente de Vereda? Sí, también, siempre estamos trabajando en conjunto con ellos o solicitando por ahí lo que es, por ejemplo, la cuchilla para la moto niveladora, que es algo que se desgasta. Así que sí, continuamente y esperando, por supuesto, lo que es el compromiso del enripiado del camino de Chañar Tabosi y Paso de la Arena Tabosi, que es una obra que se viene realizando, no tan rápido como me gustaría, pero se viene realizando. ¿Se avanza? Sí, se avanza. Bien, y bueno, permanentemente sabemos, porque hemos venido siempre y ha estado en permanente acompañamiento a cada una de las instituciones, Liliana, en cada uno de los eventos, ¿no? Los pequeños y grandes eventos de la localidad. Tal cual, por ahí lo que yo te decía, de darle también posibilidades a las distintas instituciones, como va a ser ahora, por ejemplo, este sábado cuando realicemos la Feria de Emprendedores, van a participar distintas cooperadoras, ya sea, por ejemplo, o padres por ahí de los chicos de vóley, de bocha, de fútbol femenino, como para que ellos también tengan sus recursos por ahí para algunos gastos que necesiten cuando salen, ¿no? Claro. Bueno, y además está decir lo que ha sido la fiesta el 9 de julio de la agrupación Santa Teresita, lo imagino lo que será seguramente, como siempre, acompañado al municipio en la fiesta del Estado de la Estaca. Sí, yo creo que hay que tener en cuenta que estas fiestas que se realizan principalmente acá en Tabosi y también o colabora el municipio porque no se cobra entrada, la entrada es libre. ¿Y otros no podrían hacer de no. otra manera? No, es entrada libre y gratuita, así que nos vamos acomodando de acuerdo al presupuesto. Claro. Así que bueno, sí, lo de la fiesta del 9 de julio fue muy importante, poder volver a realizar la fiesta después de 2 años debido a la pandemia, la gente lo disfrutó muchísimo. Liliana, y bueno, se acerca el viernes y sábado, tienen 2 días de festejos, contanos un poquito de qué es lo que va a ocurrir este viernes, que con el acto central comienza todo el festejo, ¿no? Sí, este viernes a partir de las 10 horas vamos a tener la inauguración de la plazoleta, Los Inmigrantes, que se va a realizar, se realizó allá en donde está el viejo molino, que es de la época del ferrocarril, y por eso quisimos recuperar ese lugar como un lugar histórico, como un patrimonio cultural, ¿no? Para la localidad. Hemos invitado a autoridades provinciales y por supuesto locales, las escuelas también van a concurrir, yo creo que es un momento para compartir, ¿no? Teniendo en cuenta, nosotros recordamos a todos los inmigrantes, la gente que llegaron al pueblo de distintos países y que hicieron lo que es Tabosi, ¿no? El crecimiento de Tabosi en su momento a través del ferrocarril, y bueno, y hoy en día yo creo que siempre lo digo, que a partir de la creación del municipio también se vio la diferencia en cuanto al desarrollo de la localidad. Claro que sí. Bien, esto es el día viernes con el acto y obviamente que continúa el festejo. Sí, y el día sábado, bueno, a partir de las 10 horas, más o menos como hasta las 7 de la tarde, teniendo en cuenta que estamos en invierno, si bien estos días han sido de calorcito, pero no sabemos. Solar, medio, sí, exactamente. Así que bueno, desde las 10 de la mañana vamos a tener con la Feria de Emprendedores, distintos grupos musicales, destacar la banda de la policía que va a estar a las 3 de la tarde, la Tropa Iván, que es de un grupo de la ciudad de Asencan, que van a estar cerrando la fiesta. Y después distintas academias, ya sea de colectividades italianas, españolas, sí. ¿De colectividades? Sí, exactamente. Qué lindo. ¿Va a estar mi amigo Ariel Maidana? Sí, desde ya. Otro grupo muy importante que vamos a tener en esta fiesta. Y bueno, como siempre, libre y gratuita la entrada, como para que participe todo el tabocero y toda la gente para la campaña. Exactamente, la entrada libre y gratuita, esta vez se va a hacer acá en la plaza central. Va a haber
una carpa para que la gente que quiera venir a pasar el día pueda degustar las distintas comidas que va a haber para la venta, desde el chancho con pelo, bueno, después choripán, empanada, piro, pizza, lo que la gente quiera venir a compartir o a pasar el día acá, que va a estar lindo porque va a haber actividad durante todo el día. Bueno, muy bien, atracción para la familia, patio de comidas típicas de la paseo de colectividades, seguramente todo lo que es esta la feria de emprendedores, que bueno, ha sido uno de los, también una de las gestiones, una de las organizaciones que ha hecho el desarrollo social del municipio y que con mucho éxito se han venido desarrollando. Toda la familia, a partir de las 10 de la mañana, con almuerzo típico de colectividades para divertirse, para pasarla linda. Se anuncia un fin de semana algo fresquito, pero mucho sol, muy lindo. Bueno, la verdad que yo creo que al ser un espectáculo al aire libre, por ahí, por eso se decide hacerlo durante el día y no a la noche, porque no se podría por el frío. Así que yo creo que sí que va a estar muy lindo. Hay mucho llamado de mucha gente que quiere venir, ya sea compuesto o está preguntando por la fiesta. Por último, un mensaje para sus vecinos de Tabosi. Imagino que bueno, el mensaje del acto central va a ser el principal, pero bueno, ¿qué nos adelanta la intendente para su localidad? Y bueno, yo creo que entre todos tenemos que hacer que nuestra localidad se siga desarrollando. Yo creo que es importante la unidad de todos los vecinos, sea del signo político que sea. Lo que tenemos que hacer es tirar todo para adelante para que Tabosi siga creciendo. Eso es lo mejor, el mejor deseo. La gestión es esta, habrá tiempo después de las elecciones, de los partidos políticos definan sus candidatos y demás. Hoy estar todos juntos es el mejor ejemplo que pueden dar los tabosenses para la localidad y para bueno, obviamente cada vecino de la localidad y para todos los que queremos esta localidad. Tal cual, como vos decís, las elecciones es otra cosa, estamos en democracia, todos tenemos derechos a participar, pero hoy tenemos que trabajar todos juntos por la localidad. Muchas gracias, Elena. Gracias a vos, Luis. Excelente. Final de nuestro semanario departamental TV. Han sido ustedes muy amables por compartir cada semana este nuestro espacio informativo de toda nuestra región de Paraná Campaña. Y para los próximos programas, lo que va a ocurrir aquí en Tabosi, claro está, en esta localidad con los festejos 114 años, se viene la Doma de los Naranjos, agosto, mes aniversario de Asencán, se viene una fiesta muy linda, tradicional, en Hernandarias, donde también vamos a estar allí el próximo día domingo, una hermosa fiesta campera, donde seguramente se va a congregar toda la familia de campera de Hernandarias y de toda la región. En este semanario departamental TV de cada semana, toda la actualidad de Paraná Campaña. En 7 días nos volvemos a reencontrar. Tengan ustedes una muy linda semana y si Dios quiere, nos vemos la próxima con más información de Paraná Campaña. Muchas gracias.